Otra vez una lamentable noticia. Esta vez se trata de la esposa del concejal Edilberto Rodríguez. Ella llamaba Zoraida Cortés. Falleció el día inmediatamente anterior en la ciudad de Villavicencio. Pues no hay mucha información, no se ha podido recoger mucha información sobre las circunstancias de la muerte. Lo único que se sabe es que ella en días anteriores pues tuvo un procedimiento quirúrgico y pues al parecer ya estaba en su casa, estaba en recuperación, pero habría alguna complicación postoperatoria y hubo la necesidad de trasladarla a Villavicencio, donde falleció. Zoraida Cortés es la esposa del concejal Edilberto Rodríguez. Pues para muchas personas no les suena el nombre de Edilberto Rodríguez. Es un concejal que pues ha manejado un perfil pues bajo, digamos, no es de los más notorios. Sin embargo, él ha sido una persona que trabajó, creo que es pensionado del INPEC. Él trabajó en el Instituto Penitenciario. Y pues esa fue como la fortaleza que tuvo para llegar al Consejo Municipal. Se ha desempeñado durante estos 3 años como concejal del municipio y su esposa, Zoraida Cortés, pues falleció el día de ayer. Quisiéramos presentarles ya para los amigos, para las personas allegados al concejal Edilberto y a su familia, pues sobre la información sobre las honras fúnebres, pero ayer sobre las 8 de la noche, que todavía pues estábamos como alistando el material para presentarles a ustedes, no había información. No sabemos si a esta hora, intentaremos más tarde en la página, les publicaremos en la página Noticias de Acacías, les publicaremos la noticia o la información sobre el sitio de la velación y de las honras fúnebres y el sepelio de Zoraida Cortés. Desde aquí, desde Noticias de Acacías, Visión Noticias, Metrópolis FM, la emisora virtual, enviamos un saludo de solidaridad y condolencia para el concejal Edilberto Rodríguez y su familia. En estos momentos de dolor no es fácil. Pues ayer que estábamos intentando conseguir información a través de algunos de sus compañeros, de sus colegas, pues todos nos manifestaban que era muy difícil conversar con el concejal porque estaba entendible, estaba consumido pues en ese fuerte dolor que causa el fallecimiento de su esposa. Entonces, pasen la tumba de Zoraida Cortés y nuestro saludo, nuestro abrazo de condolencia, de solidaridad para el concejal Edilberto Rodríguez y su familia, sus hijas también, ahí ellas, toda la familia del concejal Edilberto Rodríguez y de Zoraida Cortés. Lamentable noticia, durante el día, cuando ya tengamos sobre el sitio de las honras fúnebres, la velación y el sepelio. Inicialmente se decía que podría ser mañana viernes. No está todavía confirmado el tema del sepelio de Zoraida Cortés. Pues esta es, y se une esta dolorosa noticia también a la noticia que publicamos el día sábado, la muerte de un joven también, Cristian David Rodríguez, hijo de un amigo nuestro, Chumilo.